Está perfecto el cuello, no tuve que hacer ningún truquito para acomodar mis abaniquitos. Aquí tengo el punto bajo. Para hacer el completo donde iniciamos, nada más voy a hacer el pilar. Ven que no lleva cadena, nada más es el primer pilar. Después del punto bajo, cadenita, y aquí justo haré el pilar con su picot. Tres cadenitas, me deslizo en los dos primeros hilitos, cadenita, y voy a cerrar aquí, en la tercera cadenita. A mí me ajustó perfecto, pero si les sobra o les falta alguna ondita para estar trabajando, por ejemplo, el punto bajo, si es que les faltara, lo que van a hacer es lo siguiente. Me deslizo aquí tantito desbaratando para que ustedes lo puedan ver. Si por algún caso que pudiera darse, dependiendo las vueltas del tirante, que también es el número de onditas que acomodamos en la primera y segunda vuelta. Por ejemplo, si nos toca el punto bajo aquí y nos sobra una ondita por ahí, metemos aquí y hacemos el punto bajo. Y ahí estaríamos robándonos o comiéndonos o desapareciendo una que nos sobraría, por ejemplo, si es que se diera el caso. Espero que no. Yo voy a terminar y escondo el hilito. ¿Ok? Termino justo como les enseñé, escondo todos los hilitos y vamos a ir con la sisa. De mis dos manguitas vamos a hacer lo mismo, primero mis dos vueltas de onditas. Esta es mi parte de la espalda o escote, me quedo justo igual del otro lado. Esto al revés. Tengo todo el cuellito terminado y ya hice una de las manguitas. Igual me salió la cuenta perfecta. Miren, aquí tengo el hilito donde yo me conecté. Busqué hacerlo igual en el mismo espacio que hice en el cuello. Y así queda. Ya con su vaporcito, nuestro tirante pues va a tomar este tamaño. Si se ven que se ajusta así, es porque está sin vaporcito. Bueno, vamos aquí rápido para trabajar esta parte de nuestra sisa o manga. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuello. Les indico nada más tantito y ya ustedes lo van a trabajar porque es lo mismo. Esta parte donde hicimos esta pequeña extensión, me conecto aquí. Puede ser ahí en medio si gusta. Cadenita y punto bajo. Y empezamos. Esto lo ajusto para perderlo. Cinco cadenitas. Y bueno, de aquí me voy a este primer espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy aquí en medio. Aunque abrace muy hasta abajo, no importa. 5 cadenitas. Otra vez aquí. 5 cadenitas. Y aquí. Me voy a ir todo, amigas. Todo, todo. Yo voy a llegar aquí para trabajar con 2 o 3 cadenitas para hacer un pilar y quedar en medio de la ondita. Y vuelvo a hacer otra vuelta de onditas, miren. Aquí están mis dos vueltas de onditas. Y trabajo lo mismo, así como lo hicimos. Acá en el cuello. 3, 4, 5. Para aquello de la parte que vamos a rodear acá del tirante, va a ser lo mismo, miren. Voy a llegar un poquito. 5 cadenas, punto bajo. Ay, 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 no quiere. Punto bajo y llegamos justo 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos a la hilera de los pilares que hicimos del tirante. En la primera hilera va mi punto bajo. 5 cadenitas, dejo en la siguiente vuelta donde está mi B y me brinco a la que sigue. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente dejo esta vuelta y me brinco hasta la de arriba. 5, voy dejando una vuelta y en la siguiente me conecto. Ahí está, miren. Una es brincada. 1, 2, 3, 4, 5. En vez de conectar aquí, me brinco otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener cuidado de llegar aquí. Brinco esta y llego aquí. Donde está la conexión o costura. Porque yo lo hice así. Me brinco esa. Aquí está, miren. Y aquí donde se ve la costura o el empate, aquí está. Ahí pongo el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Me vuelvo a brincar esta primera y acá me conecto. Ok, entonces termino la segunda vuelta. Llego ahí, hago mi siguiente vuelta con mis 5 cadenitas, mis onditas.
y trabajo esto. A mí me quedó en mi manga de acá, les digo, depende el número de vueltas de aquí y demás que ustedes se van acomodando, pero a mí me quedó igual aquí que en el cuello, dos abaniquitos en esta parte, esto que parece crucecita. Entonces aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 para mi sisa o manga. Eso mismo vamos a trabajar en la manga que tengo acá. Voy a cerrar la vuelta, amigas, con la misma de dos cadenitas y en el pilar, en el punto bajo, un pilar. Y ahí quedé justo en el centro. Ya tengo mi vuelta 2 terminada. Vamos por la pieza de los picots. Son tres cadenitas, que es un pilar más tres cadenitas. 1, 2 y 3. Y en la tercera me voy a conectar. Yo voy a hacer el completo cuando termine. Cadenita, vuelvo a hacer otro pilar con su picot. 1, 2, 3. Estos dos hilitos que se ven ahí son los que vamos a tomar para deslizarnos. Y vamos nuevamente a hacer un pilar. Aquí vamos a estar haciendo una cadenita de separación. Creo que no lo puse aquí, o si la puse. No, me la brinqué. Cuando hagamos el pilar con el picot, una cadenita para trabajar el siguiente pilar con picot. 1, 2, 3. Si tejen muy justo, muy apretadito, cuatro cadenas para el picot. Cadenita y hago el pilar que no va a llevar picot y lo pego de este lado. Bien, recuerden que si ustedes se van a ir conectando de esta manera en el espacio que sea, vayan viendo dónde quieren su abaniquito. Bien, vamos ahora a hacer el siguiente en el espacio que sigue. Primero, este pilar no lleva picot, nada más una cadena de separación. Pilar, y ese sí llevará su piquito con tres cadenitas. Me deslizo, cadenita para separar y hacer el siguiente picot. Voy a hacer pilar, tres cadenitas para el picot. Llevo dos pilares con picot, cadena. Hago un tercero, tres cadenitas y voy a hacer cadena de separación para hacer mi pilar. Después de este, sin cadenitas, lo pego en la ondita que sigue y esto voy a hacer, ya saben que aquí voy a hacer el completo al cerrar mi vuelta para que quede justo como acá. Tres pilares con picot, empezamos y terminamos con pilar. Bien, aquí directo empiezo en el siguiente espacio de ondita. Pilar con cadena de separación. Y ahí ya empiezo con el pilar y tres cadenitas. Cadenita y hago el siguiente pilar. Voy a terminar, amigos, esta manguita y regresamos para irnos a la parte baja de nuestro vestido. Estamos a punto de terminar el vestido así, de tirantes. El largo, ya se los dije, ustedes lo pueden hacer más largo si gustan. Aquí todavía pueden hacerse una vuelta más de onditas. Una o dos, pero recuerden que entre más onditas, pues se puede mover el número de espacios para conectar esto, los abaniquitos que van aquí. Está quedando súper bonito. Le vamos a dar vaporcito y van a ver qué bello va a lucir nuestro hermoso vestido para usarlo con un saquito o para las que tienen bonitos sus bracitos o que les gusta lucirlo, o sea, así. Aunque estemos gorditas, amigas, no hay obstáculo para lucir nuestros vestiditos. Y nos sentimos seguras. Yo no, me da un poquito de pena, no me atrevo, pero luego me las pongo con saquitos o blusitas abiertas, un chalecito encima o una capita de tela lisa, por ejemplo, sería para esto. Porque ya el vestido es el que está bastante llamativo y es el que debe de lucir más. Entonces, vámonos hacia la parte baja de nuestro vestido. Nada más nos falta darle un poquito de vapor. Eso lo vamos a hacer ya que terminemos. Me quedaron el mismo número de abaniquitos en esta manga. Nos vamos de este lado. Recuerden que tenemos que alinear. Tenemos estos pequeños espacios. Así que nos vamos directo con nuestro ganchito del mismo 2,5. Voy a dejar, yo pensaba hacer toda una vuelta de pilares. Para emparejar un poquito a mí, aquí aumentar el completo de esto. No lo voy a hacer porque no quiero que cuando esté trabajando la vuelta, que vamos a hacer igual que de la manga y demás,
al poner este espacio aquí ya no me dé. No quiero moverle, que no me vaya a dar lo que yo necesito. Porque recuerden que al estar el cuadrito diferente, pues tenemos aquí diferentes espacios. Vamos a ver cómo se nos presenta ahorita. Me voy a ir aquí y vamos a ver. Cadenita y punto bajo. Vamos a hacer nuestras dos vueltitas de onditas con una, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí voy a conectar en este espacio. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nos vamos a ir igual en este espacio de aquí. 5. Aquí ya no nos estaría saliendo el mismo número que en el cuello y en las mangas, pero vamos a ver, ojalá que nos dé la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el centro pongo el punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos acá. No va a pasar nada al estar trabajando que aquí no lo dejemos tan parejito porque las onditas igual van a hacer su como espacio bonito. 2, 3, 4, 5. Aquí en este espacio de aquí, punto bajo. 5, nuevamente lo vamos a poner aquí. Aquí había un pilar, ¿se acuerdan? Igual que lo hicimos acá. Voy a hacer dos vueltas. Aquí voy a conectar de este lado. 2, 3, 4, 5. Dos vueltas y ya que estén, regresamos. Recuerden, amigas, que vamos a terminar el tutorial de este vestido de tirantes con este punto y ya para hacerlo mucho más largo y hacerle manga, lo vamos a hacer en otro tutorial donde yo voy a retirar no lo del cuello, eso se va a quedar tal y cual, pero esto de la manga, esta vueltita, se la voy a retirar la última vueltita, solamente la última, me quedo con las dos de onditas. Eso para la manga, pero lo vamos a hacer más adelante para las que están aún inquietas en el grupo que quieren ya verlo con manga, ya lo quieren ver listo. Ni creo que ni han empezado el cuadrito, pero ellas ya todos los días me preguntan lo de la manga. Listo, cerré con el pilar, dos cadenitas y un pilar en el punto bajo. Ahora vamos a empezar con las tres cadenitas, que es mi pilar, más las tres cadenitas para el picot. Y aquí en la tercera cadenita me deslizo. Cadenita, vuelvo a tejer un pilar, tres cadenitas. Sobre estos dos hilitos que están ahí, vamos a hacer el picot. Cadenita. Y hago un solo pilar que ya no va a llevar picot ni cadena de separación aquí, solamente el punto bajo. Debemos de hacer el completo al cerrar nuestra vuelta. Aquí en la ondita siguiente, mi primer pilar ya sin cadenitas, más que aquí cadenita de separación para empezar a hacer mi pilar con picot. Pilar. Tres cadenitas. Nuevamente tomamos estos dos hilitos que se ven ahí. Nos deslizamos. Cadenita. Pilar. Tres cadenitas, el picot nuevamente, cadenita, pilar, me falta un picot, tres cadenas, tomo otra vez los hilitos de aquí, ahora sí cadenita y este pilar solito, sin picot, y lo pego en la ondita que sigue, y lazo, y en la ondita siguiente empiezo lo mismo, aquí ya va mi cadena, el pilar y aquí ya le empiezo a poner sus picots justo como este. Voy a terminar, hago mi completo aquí, escondo mi hilito y le voy a dar vaporcito y esto es lo que le vamos a aumentar a largo del vestido. Una vez que ustedes le den vapor, que yo le mostré video en Instagram, en Facebook y no tenía vapor, se ve el vestido inmediatamente sin vapor, eso lo hace un poco corto. Yo que le dé vapor, lo vaporice, esto se va a acomodar, va a crecer ligeramente unos centímetros. Ok, termino y venimos. Ya esto es lo último para este vestido. Les comento, le di vaporcito y van a notar que en uno de estos me queda un abanico ahí. En el siguiente espacio donde está esta unión me quedan dos. Vuelta,
Seguimos dándole vueltita. Donde está aquí me queda uno. Así me quedaron en esta parte. Aquí vuelvo a tener dos. Y aquí vuelvo a tener uno. ¿Ok? Ya está con vaporcito. Y vean, quedó muy bello el vestido, amiguitas. Espero que de verdad pues les guste, que se animen a trabajarlo. No tengan miedo en cuestión de las uniones. Yo voy a estar poco a poquito en el grupo. También aquí en el canal les trataré de contestar a todas para que puedan realizar su blusa o su vestidito. Es realmente sencillo este motivo, se avanza bastante rápido. Son pocas vueltas lo que tiene nuestro cuadrito. Y la manera en que lo unimos pues se va formando muy muy bello. Aquí en la parte del tirante ya le di vaporcito y así es como luce. Miren, está súper bello, amigas. Muy muy bonito. Ahí está en el escote. Yo les voy a modelar mañana para que vean cómo luce. Espero que mi hija tenga tiempo de ponérselo para ver cómo le luce a ella. Ok, a ella le va a quedar mucho mejor que a mí, estoy segura, claro. Está joven, está más bonita, más delgadita. Y bueno, pero ahí está, amiguitas. Recuerden, es para todas las tallas, todo lo podemos hacer. Yo lo hice con gancho 2,5, con 3 o 3,5. Les va a quedar mucho más grande, una hilaza más gordita. Bueno, todos los datos ahí están en el canal. Tenemos video 1 para hacer la pastilla. Tenemos un video más adelante para empezar a unirlo. Tenemos un video donde les comenté esta parte de aquí de la unión, cómo hacerla de diferente forma. Y bueno, mañana les voy a subir ya el vestido completo y vamos a tener un nuevo video donde vamos a quitar toda esta vuelta solamente de los abaniquitos. Me voy a quedar con las dos de las onditas, igual en la manga. El cuello se va a quedar tal y como está. ¿Ok? Esto de aquí, solamente las partes de aquí para trabajarle manga. ¿Ok? Incluso le pueden dejar esto aquí. Si lo quieren así de largo, lo pueden dejar. Ya nada más le trabajamos manga. Ya eso ustedes lo deciden. Amigas, ha sido un placer. Como siempre, está aquí para ustedes para que lo trabajen cuando puedan. Y bueno, no olviden suscribirse para que pues reciban notificaciones, activan por aquí está una campanita, le dan clic para que ustedes reciban notificación cada que yo suba un trabajo y no se les vaya perdiendo. Compartan en sus redes sociales para que más chicas pues que quieran hacerlo, pues lo puedan hacer. ¿Ok? Nos vemos pronto y ha sido un placer compartirles este hermoso trabajo. Sigo esperando a todas para que se unan a este reto. Es un reto muy bonito. Lo pueden hacer blusa, vestido, corto, largo, con manga, sin manga, una blusita de tirantes o hacer un hermoso mantel uniendo estos bellos cuadritos. ¿Ok? Nos vemos pronto.